Tita Toya, que baruma, hay una sopoma, hasta sin añez. Tita Toya, que baruma, hay una sopoma, hasta sin añez. Bacharati, son los guichorios, buquen un antitio, un niña, ni pepa carti. Bacharati, son los guichorios, buquen un antitio, un niña, ni pepa carti. Tabe continuria, ya que baruma, si no tiene caima, atrabaca a ti. Tabe continuria, ya que baruma, si no tiene caima, atrabaca a ti. Atazo, si a ni giristi, pinuri chupa, ni poboti. Atazo, si a ni giristi, pinuri chupa, ni poboti. Mi hijo Santiago es un buen hijo para mí, es de mil amores. Santiago es un pueblo antiguo, es un pueblo culto y que mantiene hasta ahora sus tradiciones. Santiago es bonito. Santiago es una persona que vive en Santiago de chiquito, es muy amable, muy cordial, conservacionista, trabaja como guía de turismo. Trabaja con señoras que están asociadas a lo que es la medicina natural. Trabaja con niños, trabaja con jóvenes. Santiago es un joven que por lo menos da ejemplo a los otros jóvenes trabajando. Y me gusta mucho que se hubiera dedicado a los yaica, ¿no? No sé si ya explicaste qué significa yaica, ¿no? Yair. En chiquitano significa joven y el K es el plural, entonces yaica son los jóvenes. Acá cuando ustedes vengan, preferible que no digan exactamente esta pintura data de tal año, ¿no? Se han hecho estudios, pero no se sabe exactamente de qué año son. Pero durante sí, todo este tiempo que he desempeñado este trabajo como guía de turismo, he visto que es un trabajo muy lindo, muy bonito de hacerlo, porque conozco mucha gente. Además de conocer mucha gente, también me gusta la naturaleza, me gusta hacer sentir bien a las personas conociendo estos lugares tan importantes que nosotros tenemos acá en nuestra población. También quiero ayudar a formar a otras personas que estén interesados en capacitarse para ser guías de turismo. Vamos. Buenas tardes, bienvenida. Sigan adelante, buenas tardes. Ahora cambiamos el tema de medicina y nos vamos a pasar un poco a otro tema, pero otro tema también, que también es importante, ¿no? Que ahora lo vamos a ver ya como, no como asociación de medicina natural, sino como habitantes de aquí de Santiago, como vivientes de acá de Santiago, de chiquitos, ¿no? ¿Qué somos, no? Ustedes saben que se está construyendo el acceso de Roborea a Santiago, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de este trabajo que se viene realizando, ¿no? Que la carretera es un trabajo ventajoso y desventajoso para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir acá tranquilo. Uno puede dejar todavía la ropa afuera, todas las cosas afuera, al lado de la calle, nadie se lo lleva, pero con el acceso de la carretera ya va a venir gente ajena, que uno no sabe con qué pensamientos viene al pueblo. Pero bueno, queríamos una carretera para llegar más rápido a Roboré. Ahora aguantaremos. Tuvimos un bloqueo todavía por querer nuestra carretera. Ahora vamos a aguantar lo que venga. Yo quisiera preguntar en especial a las personas mayores, ¿cómo ustedes han visto el desarrollo del pueblo? ¿Cómo han visto el pueblo desde que tal vez ustedes eran niñas? Antes era más bonito que ahora. Más bonito. ¿Y por qué sería que era más bonito? Porque en primer lugar, lo que el uno decía, toditos lo hacían. Trabajaban en comunidad.
Las casitas no eran como estas casas que tenemos, eran puras de paja, en hilera. La placita era bonita también. La placita no era como esta ahora, puro cemento. Santiago, por ejemplo, es un lugar que en toda la Chiquitanía hay muchas cosas que mirar. Pero, ¿qué es lo admirable de Santiago? No tiene la iglesia original como tiene, no fue declarado incluso Patrimonio de la Humanidad. Pero, sin embargo, Santiago le gana a los otros pueblos porque es rico en su naturaleza, en sus cosas bellas, todo natural. Su gente es muy amable, eso le gusta a los turistas, que tiene un calor humano que no hay en otra parte. Si ahorita lo tenemos así a Santiago, tal como lo vemos, ¿qué cosas ustedes quisieran que se mantengan? ¿O qué cosas quisieran también que se cambien, no? Lo único que quiero es que no nos tumben los árboles y que sigamos con un medio ambiente limpio y tranquilo. Quisiera que no se acaben las tradiciones de nuestro pueblo, ¿no? Porque somos santiagueños. Es un pueblo jesuístico que nunca va a terminar la tradición de este pueblo. Y queremos cantarle el canto de nuestro pueblo, de nuestra tierra. A ver, entonces, yendo al grano ahora, lo que queremos proponerles es hacer educación ambiental, pero en los recorridos turísticos que tenemos acá en Santiago. Vamos a conocer los tipos de biomas que tenemos acá en Santiago de Chiquito, las especies importantes que tienen como hábitat estos biomas, tanto de plantas como animales, y la importancia de poder conservarlos. Los beneficios que nos brindan estos tipos de biomas son lugares muy importantes porque ahí se encuentran especies únicas a nivel mundial, especies importantes para que ustedes como profesores y los alumnos también puedan conocer esto que tenemos acá y que es solamente en esta parte del mundo que la tenemos y no hay ninguna otra parte más del mundo. Yo les hago esta propuesta y espero que podamos trabajar conjuntamente, ¿no? Me parece importante el proyecto, interesante, y que estamos aquí para colaborar al 100% en todo lo que esté al alcance de nuestras posibilidades. No sé qué dicen los otros colegas, ¿no? La propuesta es muy buena, ya que a través de los niños se puede llevar el mensaje también a la casa, a los padres de familia, a madres, y de esta manera orientar en el conocimiento y la mantención del medio ambiente. Es magnífico, excelente la idea. Trabajamos con los no solamente con los niños, sino también con los padres de familia, porque es interés de la familia, interés, como ya le di anteriormente, del pueblo, interés nacional e internacional, ¿no? Bueno, reunión tentativa dentro de 3 semanas, y de ahí iniciaría ya el proyecto. Muchas gracias. Agradecidos somos nosotros. Gracias y hasta luego. Cazadorcito lleno de carne su patacú. Ya está volviendo el cazadorcito lleno de carne su patacú. Carne sin cabeza de taite. Se alegraron todos a Rosa. Muy buenos días a todos ustedes, niños. Vamos a subir a la parte de arriba del mirador, vamos a tratar un tema de lo que es de lo que son las plantas endémicas. Y aparte de eso, estamos dentro de lo que es un área protegida. Si traen alguna botella con agua, si traen comida, por favor no botar la basura. ¿Ya? ¿Por qué no se debe botar la basura? Porque contamina el ambiente, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos, que nos colaboren a no hacer estas cosas, ¿ya?
Entonces, ustedes me siguen, ¿ya? ¿Ustedes conocen esta planta? No, tipa se llama, una planta. ¿Para qué lo utilizan? Para remedio, ¿no? ¿Conocen esto? Sí. ¿Ah? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Bejuco. Ya, acá nosotros comúnmente lo llamamos bejuco, ¿no? Pero este es una liana. Se va enrollando tras el árbol hasta llegar a la parte de arriba. ¿Para qué? Para captar luz. ¿Ya? Porque él va en busca de luz. Si él se criara acá abajo, este no le llegara la luz, ¿no? Y él tiene que subirse hasta arriba para captar más luz. ¿Ya? ¿Dónde? No, ¿por qué? ¿Y ya están cansados? No. ¿Todavía? Todavía. ¿Hasta dónde quieren llegar? A la cruz, Mirador Grande. ¿Mirador Grande? Sí. Ya. ¿Será que aguantan? ¡Aguantamos! Yo lo veo que están flacos, ustedes no creo que aguanten. Yo veo hoy a la juventud de hoy que también tiene más interés en cuidar, más interés en conservar. Mi generación de mí no tenía mucha información sobre el tema medioambiental. Hoy sí hay bastante, bastante información medioambiental. Y bueno, por eso es que yo digo que mi generación ha tenido que salir del pueblo. Ha habido mucha gente de la misma población que ha dicho, bueno, terminas el estudio, tienes que salir, tienes que irte. Acá no puedes hacer nada. Tu futuro está en la ciudad, tu futuro no está aquí en este pueblo. En este pueblo no hay futuro, ¿no? Siendo que en realidad no lo es así, ¿no? Porque el futuro dice que cada persona se lo construye. Viendo los problemas que se suscitan en la ciudad del Alto y también en diferentes lugares del país, hemos decidido no crear este grupo, Patrulla Juvenil Ambientalista H2O Vida. Bien, estamos reuniendo el día de hoy para ver el tema del Festiagua. No, es un tema muy importante en el cual el grupo está asumiendo, que es muy importante para la difusión de la concientización del medio ambiente y todo eso. También podemos hablar sobre el río Choqueyapu, que llega a regar, para regadío, río abajo, que se consume, digamos. Sí, es importante. Verduras, sí. Hortalizas. Como el año pasado hemos hecho las venas abiertas del agua, sí, en el Alto, y hemos mostrado el impacto de contaminación que hay, sí, en los ríos de Río Seco, Río Sete. Las venas abiertas del agua en el Alto. Lo que podemos hacer es la segunda parte de esto, ¿no? Sí. Entonces, lo que podemos hacer es cómo estos ríos, o sea, que van del Alto, sí, qué impacto están ahora produciendo, impacto ambiental, ¿no? La bahía de Cuana, ¿no? En el lago Titicaca. Y tengo un amigo de la universidad,
pues él se llama Carlos, ¿no? Y él justamente vive, creo, por ese sector, por Juan. Mi nombre es Carlos López Cantuta. El problema es ahorita uno es la contaminación del sector de esas comunidades por el agua. Ha habido enfermedades para los animales. Antes era el suelo verde, con sus pastos y con sus cebadas, papa, todo lo que ellos cultivaban. Pero ahora esos lugares ya no se han cultivado, ese problema es otro. En el sector se pescaba pescado carachi, pejerrey, ispe, es lo que había. Hay especies que están desapareciendo, más que acuáticos. Más que todo es la contaminación del agua, sería, ¿no? Eso es lo que está ocasionando esos problemas. Por la basura, más que por todo. Por la basura. ¿No? Entonces, haremos la agenda, llegaremos al lugar, yo creo que va a haber más ideas, ¿no? Del guión, todo eso. Yo no sé realmente dónde queda la bahía de Coana, dónde es y cómo se llega, ¿no me podrías explicar eso? De aquí a las orillas del lago Titicaca es una hora y media. Del Alto de La Paz a la Bahía Coana. A Bahía Coana. Vamos a partir de La Ceja a las 5 de la mañana. Entonces, la clave es llegar al lugar, a la Bahía de Coana, es decir, al pueblo, así como se llama, ¿no? La Bahía de Coana está en el lago Titicaca, ¿no? No es muy difícil, ¿no?, de llegar ahí. No es accesible, sí, hay transporte. Cuando lleguemos allá a Coana, sí. Tomar tomas referente a Coana, al lago, a la contaminación, sí. Todo lo que hay ahí, ¿no?, al colegio que había ahí, todo inundado, sí. Estaba. Nosotros como jóvenes tenemos otra perspectiva para ver el tema, ¿no?, para ver la contaminación. Nosotros vemos de diferente manera. Los niños, los chiquitos, yo pienso que deben tener otra manera, otro punto de vista, sí, sobre la contaminación. Y sería bueno entrevistar a un niño. Vamos a hacer una toma general, después una toma del lago y contaminación, ¿no? Después vamos a hacer el desborde de los ríos. También vamos a hacer un detalle de los residuos orgánicos, o sea, de la basura que llega. ¿Cómo vamos a acabar o cómo va a finalizar el audiovisual que vamos a hacer, la película? Hay un lugar que tiene un puentecito, pero ese lugarcito se trajina a pie, bien, de champas. A este lado agua, a este lado agua. Bien. Las personas están hasta la cintura con agua. Tal vez una persona sería que esté triste o tal vez llorando, para que tenga este impacto en el video. Los humanos tenemos un compromiso con el recurso agua. Todos los seres vivos se enfrentan ahora más que nunca, en un futuro incierto, de seguir al ritmo actual de la contaminación de los ríos, pronto se perderá el legado natural que el hombre depende totalmente del agua. Estos son los dos ríos que bajan del Alto. Río Seco, Río Seco. Estos dos ríos, pues, como puedes ver, aquí hay harta basura. Creemos que es el momento de hacer un balance de lo que tenemos con respecto al agua. Pero también estamos, de lo que estamos perdiendo. Toda esta agua llega directamente al río Catari y parte de la Bahía Coana. Que han llegado, no sé, que no se queja la gente, no dice nada o qué. No, pues la gente allá está en un estado de alerta. Lo mismo acá para cultivo una cajual, si va a una papa, quien va a la altura de agua, a canje, 50 centímetros, canje, humá, o da nicha caso que tengan acá de cañar. Acá contaminación alto se vida de Daxar o Jarague. Ucaina Nagaro, al totalmente frío, Japetan Nagaro. Si nos hay un mal triste que en la Jacapt. O Anacas Orasaga, Yakipa Felicio, Yakipas de Wen Hactas, mejor así carácter.
Así la gente, ellos dicen que totalmente el agua está contaminado. Bueno, tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, ¿no es cierto? En realidad, digamos, estamos dañando muchísimo nuestro medio ambiente. ¿Quiénes son los causantes? Nosotros mismos. ¿Y quiénes deben dar la solución? Nosotros mismos. Las generaciones que vienen, bueno, van a encontrar en el estado peor, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo quisiera pedir, digamos, a toda la población, a todas las personas que por favor tengamos más cuidado, sí, en el uso, digamos, ¿no es cierto? Y tengamos, digamos, que preservar nuestro medio ambiente. ¿Qué más, hermano? Abraham Wilson, Slierico Condor. Aymar Palta, Castellanos Palta. Castellanos. Esos pampas, esos plásticos, ¿cómo están ahorita? ¿Ya desaparecen? No, nunca desaparecen. ¿En estos lugares hay pastos así verdes? Sí, pero cuando llueve, ay, no, ese dato no es ahí. ¿Cuándo es seco no hay? No hay. Botan basura, todo plástico, allá es donde Huila Jahuira llega, todo hay plásticos, papeles, todo. En esas pampas la gente vaya migrando a otros sectores porque sus casas están inundadas, ya no tienen lugares para sus ganados, sus descansos, para comer forraje. Entonces lo que buscan ellos es migrar a otro sector. Ellos migran a distintos lugares donde que hay mayor altura, entonces a esos lugares es donde que se va a ir. Para los mismos comunarios, entonces lo que vive la gente aquí, entonces les impacta directamente a ellos, ¿no? Entonces creo que necesariamente tiene que haber un cambio así colectivo de todos. Si uno contamina, entonces va a ser casi también como lo mismo, digamos, ¿no? Eso es tratando de explicar con estas imágenes, ¿no? Basura hay ni tirada pino con plástico tira na gagojiamos y na pino uqua uquinas mancantas la luna na quinas uyuah mancantas uqua hay que atacan pichenya pino uqua copamban hay tat basura pino awan ni mala na campachero malo que na ira hane ubi hususutikan ni waka hususutikan che waka susunti ubi hana ka susunti kamai ya nana ka ya kharak ya potru kamara ki umar sayan tkhane ya pushta sin himar ne suma khata ahora es impacto queremos ver, ¿no? Aquí ha llegado ya el río ya en realidad. Mira la papa inundada. Esta es una papa ya perdió su producción. La mitad no rescatará todo. Había peces. Actualmente no hay peces. Totalmente han desaparecido. Había carachi, ispi. Esos peces tenían. Ahora con esta agua sucia rojiza, no hay talía. Totalmente las especies han desaparecido. Entonces hay aves también igual en ya en extinción. En ese aspecto deberíamos. Entonces empezaron a depredar, ¿no? Década del 80, al 90, entró esa compañía del Sutó, hizo estragos, sí, en el valle, sacó cualquier cantidad de madera, las troncas más hermosas de morado y todas otras clases de madera buenísimas. Si no viste, pero tu padre te ha de haber contado eso que sacaban. Realmente era una pena, ¿no? Al final el Sutó se retiró de aquí porque Santiago lo paró, Santiago el pueblo, ¿no? Nuevo. Lo paró, no le dejó sacar mucho, entonces ellos fueron por el lado de Santa Ana y por allí entraron otra vez al valle y allí han seguido sacando.
Hasta ahora nuestro valle, vos sabés que sí, amenazado, quieren entrar. Estamos en lo que es el mirador Valle de Tucabaca, también dentro de lo que es el área protegida Valle de Tucabaca. Aquí estamos sobre la zona de protección de cuencas y paisaje. Es importante decir también que esta área protegida es de mucha importancia para la población de Santiago de Chiquito y para todas las personas que viven alrededor del área protegida. ¿Por qué? Porque aquí tenemos todas las nacientes de agua que van y alimentan a todas las comunidades que se encuentran asentadas alrededor de esta área protegida. Además, conservan la diversidad de flora y fauna. También es importante para incentivar el turismo. Hoy en día se está viviendo mucho lo que es el turismo acá en la población de Santiago de Chiquito. Hemos visto ya este fin de año cómo ha venido bastante gente. Así es. Pero lo más preocupante y que las autoridades no lo están tomando en cuenta es que no se está cuidando todos los lugares turísticos. Por ejemplo, el mirador. Vos ves que llegan los micros, las flotas, no solamente micros, llegan a flota, todas se pasan al mirador. Ese mirador hay que cuidarlo, es nuestra fuente de agua. Tenemos el mismo problema con las pozas. Las pozas, nunca se hizo ese sendero, ¿no ves? Uh-huh. ¿Por qué no se hizo ese sendero? Porque es un río que da agua a Santiago, a San Sabás, a todas las comunidades de abajo. Este año, para el fin de año, en enero, dice que un día habían 140 o 160 personas en las pozas. Imagínate la basura. Claro. Lo que pueden meter dentro de las pozas. Uh-huh. ¿Mm? Todo lo que dejan tirado por afuera va a contaminar el agua. Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Se contaminan, más abajo hay pescado, hay otros animales que se alimentan de esas aguas. Estamos iniciando como otra etapa ya en el tema de ser guías de turismo. Para ustedes, bueno, ¿qué le parece? ¿Qué piensan que es ser un guía de turismo? ¿O por qué también realmente se interesaron ser guía de turismo, ¿no? Mostrar los lugares turísticos para mí es muy bonito, y ser guía también, porque así siento que estoy colaborando con el pueblo, ¿no? Bueno, yo quise conocer más lo que es mi pueblo, conocer sus lugares, la naturaleza, que me motivó mucho. Si bien sabemos que todo es bonito, tenemos que buscar la forma de cómo cuidarlo también, ¿no? ¿O creen que debemos dejarlo nomás a los turistas que vengan y tomen su cerveza o tomen su soda, su gaseosa y la boten la basura? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que decirle a los turistas que botar basura no es bueno. Y ir recogiendo alguna basura en el sendero por mientras que uno va de ida. Uh-huh. Y al turista que si tiene una basura que nos la dé a nosotros, para que nosotros podamos guardarlo, y así tampoco, no sé. Como guías también siempre andemos con nuestra bolsa para recolectar la basura que se encuentre y que el mismo turista lleve, ¿no? A medida, a pesar de que uno va llevando a los turistas para allá, uno mismo se va haciendo amigo de aquellas personas. Porque la anterior vez llevé a dos señoras, una era de España y otra de Suiza. Y nos conocimos bien, se hicieron mis amigas. Y ahora ellas me dieron su Facebook y nos conectamos nosotros para charlar. Ellas me dijeron que lo que yo debo hacer es estudiar idioma. Y eso va a ser lo primero que voy a hacer cuando salga del colegio. Estudiar idioma para ser una guía profesional.
tal vez esta actividad como guía de turismo te pueda llevar a, no sé, a estudiar una carrera, o es solamente por querer pasar el tiempo y después, no. O realmente es porque te gusta y después... A mí me gusta, y en verdad quisiera estudiar así una carrera, así, como te dije, como así, la guía de turismo. Porque yo al iniciar igual eso me motivaba mucho, ¿no? Me motivaba es que, bueno, iba y ganaba mis pesitos y... Aparte de que me gustó la naturaleza, después me fue gustando más. ¿Por qué? Porque, o sea, había un ingreso económico también que me ayudaba a mí, ¿no? Así. Bueno, vamos, sigamos. Yo me siento muy tranquilo, muy feliz, como agua de pozo, como agua de pauro. Lo que yo no quisiera que se pierda de Santiago es esta inmensidad de bosque que vemos, estas formaciones rocosas naturales que, bueno, es algo que lo ha hecho el Señor, es un regalo que nosotros tenemos, ¿no? Todas estas formaciones rocosas le llaman los monolitos o guardianes del pueblo. ¿Por qué? Porque la gente nativa de acá era muy supersticiosa, o sea, creía en cosas que no existían. Y como por esa época todavía acá existían lo que eran las invasiones de los grupos étnicos que vivían por la zona, y ellos decían que estos eran como unos hombres bien grandes que lo protegían al pueblo de los invasores. Como saben, o sea, para la organización del Festiagua necesitamos una serie de actividades, ¿no? Alguien que se encargue de la publicidad, digamos, vamos a sacar el afiche. ¿Quiénes pueden hacerse cargo de esto? Yo. Comisión de refrigerio. Nosotros, las tres, ¿no? Sí. Alguien que pueda hacerse cargo del sonido. Después invitar a los grupos y toda esa coordinación, ¿no? ¿Quién puede hacerse cargo? Y yo, no, con el Andy, pues no voy a ser yo solito también. Pues Andy, creo que Jimmy tiene contactos que... El Jimmy nos va a tiene contactos que nos puede colaborar, ¿no? Como ustedes saben, cada año vamos a romper ciertos esquemas. Este año también quiero sugerir para que hagamos un experimento. Experimento, pero con material... Reciclable. Puede ser reciclable, ¿no? ¿Cómo he dicho? Reciclable. Reciclable. Ya. Entonces, lo que estaba pensando es, con Carlos, ¿no? Justamente estábamos hablando. Y el Carlos, por ejemplo, tiene ideas muy interesantes, ¿no? Tengo unos cuatro proyectos más o menos pequeños, ¿no? Y el otro sería el método SODIS. El otro sería la ducha ecológica, y el otro sería desinfección del agua o la filtración de a través de esos PETs. Juguetes también de PETs que se pueden hacer. ¿Cuál de esos les interesaría hacerlos como grupo? Pero no se pueden tomar dos puntos, porque
un punto puede ser la ducha ecológica y el otro la desinfectación, o cómo es el servidor de agua. Uno no más haremos, mucho más. Sí. Más bien, en el proyecto de este podemos saber, ¿qué es? Ducha ecológica. Entonces, cada uno se encarga de ir a casa por casa, puede ir a pedir botellas PET. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en una campaña. Sí. Estamos intercambiando botellas de PET por bolsas de tela. Es lo único que sé tomar. Gracias. Gracias. ¿Joder? Entonces, cambiamos. Gracias. Y le invitamos para el festival. Va a ser el 24 de marzo en Ciudad Satélite. Esto más que todo es para concientizar a las personas de que estamos gastando mucha agua para bañarnos y también para reusar los materiales que tenemos en nuestra casa. Aparte de esas dos, hay muchas personas que en su casa todavía no tienen ducha. Y entonces es una manera más fácil de tener ducha ecológicamente. Para hacer una ducha ecológica necesitamos botellas PET, codos y tubos, después maderas, también se necesita un tanque. Tenemos que acabar esto porque mañana es el Festiago y necesitamos para mostrar el proyecto a la sociedad. El Festiago es una feria donde nosotros concientizamos a las personas sobre el medio ambiente y más que todo sobre el agua. Nuestra perspectiva de todos nosotros es que venga mucha gente y se concientice por el agua y por el medio ambiente. Queridos amigos de la organización Ciudad Satélite, una vez más queremos invitar a todos ustedes a que puedan participar de esta feria. También queremos invitar a todos los jóvenes de los diferentes colegios que están alrededor de la plaza, ¿no? Por este gran evento del agua, bueno, tenemos algunas cosas que preparamos para este evento y para comenzar vamos a tocarles una cuequita. Entonces, sé de amor, Miguel Ángel Balda. ¿Qué hacemos en la mañana nosotros cuando nos lavamos? Todos los días nos lavamos los dientes, ¿verdad? Y nos aseamos. Entonces, ¿qué deberíamos realizar? A veces, nos levantamos, estamos durmiendo todavía, abrimos el grifo, sigue chorreando el agua, ¿verdad? Nos lavamos nuestra cara y sigue chorreando el agua. Lo que nosotros deberíamos hacer es, en un vasito de agua, reunir toda esa agüita y con eso cepillarnos los dientes. A los papás, a los esposos, decirles que igual para afeitarse, igual se reúnan en un vasito de agua. Yo te voy a explicar por qué es ducha ecológica, ¿ya? La ducha ecológica es porque no gastamos mucha agua, porque, a ver, preguntándote, ¿cuántos litros de agua gastas al ducharte? Pues, no sé, 50. ¿Lo ve? Pero mira, en esta ducha ecológica son 12 botellas PET, cada botella PET tiene 2 litros, 24 litros de agua es bastante para que te bañes. Entonces, ya no necesitas electricidad. Y estamos aprovechando la radiación solar y también porque estamos ahorrando agua para bañarnos, porque lamentablemente cuando nosotros nos duchamos gastamos mucha agua y muchos litros, como dices, como 50 litros de agua, pero aquí mira, tenemos 24 litros de agua y estamos ahorrando como la mitad de agua de lo que nos bañamos diariamente. Dejaste mirarme con la vida, es un reflejo mi carencia y la tierra en todos los segundos. Agua vida, agua vida. Luego estamos regalando lo que es el CD del documental, luego. Así que vayan alistando sus conocimientos previos. ¿Ya no más? Ahora, dice. Muy bien, ya me han autorizado.
¿Dónde se encuentra la bahía de Cuana? ¿Dónde? ¡Que suba, dice! ¡Que suba rápido! Este es un esfuerzo que los voluntarios de la patrulla hemos invertido. Nuestro tiempo, nuestra juventud. Entonces vamos a entregar a la compañera para que también lo difundan ustedes y difundamos todos y tengamos un poco más de conciencia, ¿no? Muy bien, solamente agradecer a todas las personas que han podido ser parte de esta feria. Agradecemos también al Colegio Bustamante que ha podido participar. De los cientos colegios que hay en el Alto, un colegio ha podido participar, ¿no? Eso es todo lo que queremos decir y muchas gracias por participar este cuarto Festiagua. ¿Qué ha pasado, Jaime? ¿Por qué no viene la gente? Ignorancia, pues. Sí, nomás eso. Pero si habría una fiesta, algo por ahí, entonces la gente corre, ¿no? Cuando hay cerveza, cuando hay otro tipo de fiestas, de placeres, los jóvenes corren como moscas. Pero esto es nuestra lucha, ¿no? Nosotros no nos vamos a rendir porque de alguna manera es la lucha sigue, ¿no? Bueno, todo trabajo en sí tiene su lado bueno y su lado malo. Para que haya desarrollo, tiene que haber algún tipo de actividad. Pero hay que saberlo sobrellevar. Hay que poner las reglas bien claras. El turismo es lo único que ahora se ve que está dando desarrollo a Santiago. Si paramos eso, si frenamos eso, tal vez tenemos que dedicarnos a desmontar, a deforestar, a sacar madera para vender. Es una cosa que se va a depredar esta inmensidad de bosque, esta hermosura que nosotros tenemos acá en Santiago. El hombre es nada en realidad frente a todo esto, ¿no? La naturaleza nos está llamando a una reflexión, ¿no? Y depende de la humanidad si quiere vivir unos cuantos años más.